Han existido muchos personajes femeninos que la mayoría de los jugadores masculinos aman y admiran, más que alguno de los mejores y más populares personajes de videojuegos masculinos, como Nathan Drake, Master Chief y Solid Snake, solo por nombrar algunos. Ok, creo que exageré un poco aquí, pero lo que es cierto es que algunos personajes femeninos en videojuegos no son solo damiselas en apuros o mujeres fatales. Ellas toman el centro del escenario como el personaje principal en muchos juegos o también son fuertes personajes de apoyo. Aquí te dejo 12 grandes heroínas de videojuegos. Si eres nuevo en el canal y te gusta este video, te invito a que te suscribas para que seas de los primeros en saber cuando hay video nuevo. Puede ser que no encuentres spoilers en este video, pero puede ser que sí. Elena Fisher, Uncharted. Elena Fisher es una periodista estadounidense, personalidad televisiva y corresponsal extranjera que aparece en todos los juegos de consola de la franquicia Uncharted. Amy Hennig comentó que ella creó a Elena para ser la versión femenina de Drake, en lugar de solo la damisela en apuros. Ella es una brillante y autosuficiente investigadora de misterios históricos. Naughty Dog declaró que trataron de hacer que Elena tuviera el aspecto de la chica de al lado, para darle una imagen bonita pero no excesivamente glamorosa. El hecho de que una mujer tenga un papel tan importante en una de las mejores series de videojuegos como Uncharted, sin duda es suficiente para incluirla en esta lista. Pero Elena también es una mujer increíblemente talentosa, y es una reportera muy valiente ya que ella acompaña a Drake en sus aventuras y puede hacer cualquier cosa que él haga, y probablemente mejor. Anya Stroud, Gears of War 3. La teniente Anya Stroud era oficial en el ejército de la Coalición de Gobiernos Ordenados y la hija de la mayor Elena Stroud. Se convirtió en oficial de comunicaciones y sirvió en la unidad de su madre durante las Guerras del Péndulo. Allí conoció a Marcus Fenix y se enamoró profundamente de él, y también se hizo amiga de Dominic Santiago. Esta increíble belleza de aspecto escandinavo pasó totalmente desapercibida en los primeros dos juegos de Gears of War, pero finalmente se convirtió en el primer personaje jugable femenino de la serie en la tercera entrega cuando los desarrolladores del juego sabiamente decidieron darle un papel más enérgico. El resultado, Anya fue ampliamente considerada por la mayoría de los jugadores de la serie como uno de los personajes de videojuegos femeninos más temibles e intimidantes de todos los tiempos. Faith Connors, Mirror's Edge. Faith Connors, también conocida por su alias Phoenix Carpenter, es la protagonista de Mirror's Edge. Presentada en el juego como Runner, Faith transporta elementos para grupos revolucionarios que se esconden del gobierno totalitario. Además del juego, Faith también protagonizó su cómic y aparece en el reboot del juego, Mirror's Edge Catalyst. Si has visto la épica película de los 90, Corre Lola Corre, probablemente habrás notado la influencia obvia que Lola tuvo en los desarrolladores de ese juego. Faith está vestida como Lola, aunque no tiene el cabello rojo. Es atlética y aunque comenzó como ladrona, se unió a los buenos y ahora sirve como runner, que ayuda a mantener la ley y el orden en la problemática sociedad retratada en Mirror's Edge. Meryl Silverburg, Metal Gear Solid. Meryl Silverburg apareció por primera vez en el original Metal Gear Solid con la voz de Debbie May West, y su personaje estaba basado en el personaje del mismo nombre de un juego anterior de Hideo Kojima, Policenauts. Ella es soldado de carrera y compañera de Snake en muchas misiones y operaciones donde generalmente la salva, aunque aún así la amamos por alguna extraña e inexplicable razón. Durante el incidente de Shadow Moses, Meryl tuvo una actitud agresiva, como decirle a Solid Snake que estaba donde puedo verte cuando él preguntó por su ubicación. Inicialmente le molestaba que la llamara novata, pero se burlaba de Snake a su vez en muchas ocasiones, como comentar que supuestamente era bueno con los perros después de tener dificultades para pasar por donde estaban los lobos en las cavernas de Shadow Moses, a diferencia de ella. Lightning, Final Fantasy. Lightning, cuyo nombre original es Clay Faron, es la protagonista principal de Final Fantasy XIII. Ella es la narradora y un personaje temporal en Final Fantasy XIII 2, y regresa como protagonista y único personaje permanente en Lightning Returns, Final Fantasy XIII. Lightning es tan virtuosa como se ve. Ella tiene poderes asesinos, mucha disciplina y toda la determinación del mundo. Embarcarse en misiones épicas que van desde encontrar a su hermana perdida hasta salvar a las almas perdidas de las personas antes de que el mundo termine. El atractivo de Lightning radica en que ella es una salvadora fuerte y de voz suave. Ella es una mujer digna de sumo respeto. Fuera de la serie 13, Lightning ha aparecido en múltiples juegos de Final Fantasy y también ha tenido cameos en otros videojuegos. Bayonetta, Bayonetta. Cereza, mejor conocida como Bayonetta, es el personaje principal y protagonista de la serie Bayonetta. Ella es una coqueta y misteriosa bruja umbra, considerada la oveja negra de las brujas, debido a su descendencia umbría y lumen, en la que rompe las tenencias sagradas del clan respectivo. Ella posee un notable talento para las artes bala y posee el ojo izquierdo de la oscuridad. Bayonetta azota a sus enemigos demoníacos con una fusta, rebota en los adversarios angelicales con alegría sensual y es uno de los pocos personajes que convierte la sensualidad en un arma, sin que todo parezca como una explotación femenina. Bayonetta
caminata es confiada e intensa, un combo mortal que sirve para recordarle al mundo que un personaje puede ser simultáneamente atractivo y empoderado. Nadie supera a Bayonetta y ella no te permite olvidar ese hecho ni por un segundo. Aya Brea, Parasite Eve. Aya Brea no tiene nada inusual o especial, y esta es la razón principal por la que es uno de los personajes femeninos más queridos de la generación de PlayStation, de acuerdo con IGN y varias otras encuestas. Aya es una chica de aspecto ordinario que adora las armas y patear traseros en uno de los mejores videojuegos de supervivencia y acción jamás creado. En los tres juegos de Parasite Eve, Aya es mostrada como una oficial de la policía estadounidense de fuerte voluntad que se involucra en escenarios apocalípticos, lucha contra monstruosidades biológicas mutantes y criaturas horribles con un arsenal de armas para evitar la extinción animal y humana. En el primer juego, el jugador puede cambiarle el nombre, aunque su nombre predeterminado y canon es Aya. Como ella le revela a Gary Douglas en Parasite Eve 2, debido a que es mitad japonesa, su nombre es de origen japonés. Cammy, Street Fighter. Cammy White, también conocida con el nombre clave de Killer Bee, es un personaje de la serie Street Fighter que apareció por primera vez en Super Street Fighter 2. La segunda luchadora de la serie, una vez fue una mortal asesina clon que trabajó para Shadaloo antes de liberarse y convertirse en agente del MI6 para el gobierno británico. Cammy es una joven fuerte, enérgica, decidida y pertinaz con un firme sentido de la justicia, que es extremadamente cortés, amistosa, respetuosa y persistente con quienes conoce y se preocupa, incluyendo a Delta Red, Chun-Li o Guy, pero puede ser muy brutal y algunas veces condescendiente con aquellos que no le gustan, como M. Bison o Vega. Ella usa el Leotardo por ninguna razón aparente. ¿Es táctico? No. ¿Tiene sentido para un miembro militar activo estar 60% desnudo? Realmente yo no lo creo. Lara Croft, Tomb Raider. Lara Croft es sin duda el personaje de videojuego femenino más famoso de la historia. Es la heroína amazónica de la serie de videojuegos, películas y novelas gráficas de Tomb Raider. Cuando inicialmente se estaba desarrollando este juego, estaba listo para ser protagonizado por un personaje que recuerda a Indiana Jones bigotón, hasta en el atuendo. Durante el desarrollo, el personaje fue descartado y se creó uno nuevo. El rediseño original condujo a una mercenaria sudamericana llamada Laura Cruz, inspirada por la cantante sueca Nene Cherry y la heroína del cómic Tank Girl. Core Design luego decidió cambiarle el nombre a Lara y convertirla en una heroína local, y cambió el origen de esta a Inglaterra. Encontró el nombre de Lara Croft y se lo puso a su personaje, además de darle una educación de clase alta. Desde los días de baja resolución hasta la fuerte y poderosa exploradora británica vista en Rise of the Tomb Raider, ella siempre es una opción cuando los jugadores necesitan obtener su dosis de heroína ruda. Cortana, Halo. Cortana es una inteligencia artificial en los juegos de Halo, construida a partir del cerebro clonado de la doctora Catherine Elizabeth Halsey, creadora del proyecto Supersoldado Spartan. Las redes sinápticas de Halsey se convirtieron en la base de los procesadores de Cortana. Cortana está clasificada como una inteligencia artificial inteligente, lo que significa que su matriz creativa puede expandirse en contraste con la matriz limitada de otros personajes de inteligencia artificial tontos en las historias. Esta capacidad le permite a Cortana aprender y adaptarse más allá de sus parámetros básicos, pero a costa de una vida útil limitada de solo 7 años. Con el tiempo, la inteligencia artificial sucumbe a la rampancia, un estado terminal del ser para construcciones de inteligencia artificial, en el cual ésta desarrolla delirios de poder divino, así como un absoluto desprecio por sus creadores mentalmente inferiores. Jill Valentine, Resident Evil. Jill Valentine es una agente de operaciones especiales de la Alianza de Evaluación de Seguridad de Bioterrorismo, de la cual es cofundadora y una de las 11 miembros originales, lo que la convierte en una operadora respetada y de alto rango de la organización. El padre de Jill era francés y su madre era de ascendencia japonesa. Jill tiene una amplia gama de habilidades que utiliza en su lucha continua contra el bioterrorismo. Además de tener una amplia experiencia en la eliminación de bombas, ella es muy hábil en abrir cerraduras, lo que le valió el apodo de la maestra del desbloqueo entre sus colegas. Ella es posiblemente uno de los personajes de videojuegos femeninos más agradables de la serie Resident Evil, incluyendo las películas. A pesar de que todavía no me hago mucho a la idea de verla convertirse en rubia en Resident Evil 5. Samus Aran, Metroid. Samus Aran es una exsoldado de la Federación Galáctica que se convirtió en cazarrecompensas galáctico. Generalmente la vemos dentro de un exoesqueleto que está equipado con armas de energía dirigida y misiles. A lo largo de la serie, ella ejecuta las misiones que le dio la Federación Galáctica mientras caza a los antagonistas piratas espaciales y su líder, Ridley, junto con los organismos parásitos de drenaje de energía llamados Metroids. ¿Qué es más atractivo que una cazarrecompensas espacial que lanza medusas chupacerebros con un cañón láser? Pues una cazarrecompensas espacial que pueda hacer eso mientras es apretada dentro de un elegante traje de látex.
Samus Aran es una mujer de pocas palabras que compensa su silencio pateando megatones de traseros. Además, su principal adversario es un pterodáctilo gigante, robótico y sediento de sangre. ¿Qué mujeres en videojuegos te gustan más? ¿Qué opinas de las que te mostré aquí? Déjamelo saber abajo en los comentarios. Les envío un gran saludo a las 12 personas que aparecen aquí. Eso es todo, amigos. Gracias por ver el video y si te gustó no olvides suscribirte, darle click y compartir. I know what you're thinking, and it's crazy. So, stay here. Unfortunately for us both, I'm like crazy.